Adiós, arremángala. Adiós, arrentúbala. Gracias, mis amores. Hoy día les toca. Ya, así como que no les tocara nunca. ¡Ya, oiga! Hola, queridísimo y bien ponderado Never Matthew. ¿Cómo están, camarógrafo? ¿Cómo están, cabros? Bien, buena, ¿cómo veo? Bien, buena. ¿Cómo están? Saludos. Dame la mano, buena, Bien. ¡Se me olvidan los músicos! ¿Cómo están, cabros? ¡Grande, maestro! ¿Cómo está, Tito? Buena. ¿Cómo está, Carlos Vives? La momia, Goku. Bueno, ¡vamos, atacado! Cuando usted estaba parado ahí, yo le dije hola para que me viniera a saludar a mí. Usted es un roto ordinario que pasa y saluda a toda la plebe y no saluda al importante de esta cuestión. Anda saludando gente que no importa nada. Perdón. ¿Qué valen? ¡Callampón! Ni siquiera callampón. Perdón, cometí un error, debo reconocerlo. No saludé a lo más grande y lo más leal en este estudio, mi querido público. Estoy listo. ¿Y yo no merezco ni siquiera un estrechón de mano? Ah, ¿qué hubo? Usted sabe que le decía recién que saludó a pura gente que no vale la pena. ¿Sí? Porque lo importante en el programa soy yo. ¿Sabe quién soy yo aquí? El dueño. ¿Sabe lo que significa dueño? Papá, aquí. Y como dijo un papá antiguo, aquí no se mueve nada sin que yo sepa. ¿Sabe qué hago con sus palabras, señor? Me la meto acá en la axila, señor. Eso hago con sus palabras, señor. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera por este querido público... usted no sería... ¿Cómo está el nieto Carcuro, cabro? Si no fuera por este querido público, usted no sería nada, señor, no tendría ni un 20. Y si usted no tuviera plata, espérese, cabrón. Si usted no tuviera plata, señor, no me podría pagar a mí. Y si no me podría pagar a mí, yo no podría sacar a comer a mi polola, señor. Y si yo no sacara a comer a mi polola, no me daría la pasada, señor. Y si no me da la pasada, me tiene a puro Manuel Negro igual como lo tiene a usted, señor. Y si yo no existiera, señor, la Kia habría vendido 5 autos menos, el suyo, el del pato, el del otro, el del año que ¿o no? ¿Quién se cree que me van a ir a ver las que te quede a mí? ¡Las bolas tristes, señor! ¡Vaya a sentarse, señor! Bueno. ¡Bolas tristes! ¡Con usted el bolas tristes, señor! ¡Guatón de miércoles! Mira, guatón, te prohíbo que jorobes la señora. Te prohíbo que jorobes la señora. No, no. Te prohíbo que la moleste. Le quiero cantar una canción. Somos jóvenes. ¡Vamos! Me siento acá al lado de la abuelita. Bien, ya bien. No se le siente en la abuelita falda. Harry Potter. No se le siente en la falda. Ya, es la tía de Harry Potter.
Linda. Sí. Bueno, démosle esto. Señoras y señores, ustedes conocen bien este segmento. Es de las pocas veces que aquí en el programa se me deja tener un invitado, porque según ellos yo guateo cuando hablo. Pero en esta sección tengo mi invitado y hoy tenemos a un tipo realmente excepcional. Él es un ex chico, entre comillas, reality. ¡El mundo! ¡Lo trajo! Eres el amor de mi vida. Y el Quique no sabía que a su hermana le iba a dar. Es muy bueno que te vea. No se sienta. Usted celebra una vez más, señor, y se va a ir de combo, el loqueo chico. No puede celebrar todas las tonteras que dice él, su hermano. Sí. Lo trae para que lo aplaude, sí. Tranquilo, papá, Él no es mundo, para que usted sepa, señor. No es mundo. Y cállese. ¿Y quién es, señor? ¡Valero! ¡Valero! Yo amo a Valero. También a su hermana. Y a la tía Harry Potter. ¡Chupete! ¿Por qué no la corta, señor? Cuando ¿por qué no le pego un plaxit? Ya. Ya. ¡Córtela! Ay, que si la corto, son malas sufriendo. ¡Ah! ¡No le deja boteando! Una más con mi hermana y te la voy a traer. ¡Tráigala! Vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi gran invitado, el señor Arturo Longto. ¡Dame un leito! ¡Oiga! ¡Ídolo! 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 ¡Para! Yo pensé que era el Coca Mendoza, bro. No, güey. No, ¿cómo va a ser el Coca Mendoza? Guatón estúpido. Él es Arturo Longton y se hizo conocido por participar en los reality shows. ¿Ya? ¡Sí, ya! ¿Y qué más, Bueno. Usted, si no me deja hacer la entrevista, le hago hacer una entrevista a fondo para que la gente lo conozca más, pero si usted no me deja... Ah, lo trajo para que... Muy bien, don Quique, lo felicito. Bienvenido, caballero. Bienvenido a nuestro estudio. Bien, Mateo, primera vez que se porta como un caballero. Yo he cambiado mucho, señor. Sí, de verdad, bienvenido. Le queda bien el bronceado, ¿eh? Bien, ¿eh? Sí. Qué bueno que te gusta. Sí, bonito, ¿eh? Sí, tiene cara de huequito también. ¿Perdón? No, tiene cara bonito, sí, bonito, claro, chistoso. Ya. A mí no me venga con alineado hoy día, por favor. Sí. Arturo, por favor. Cuénteme. Primero que nada, gran pintacha, viejo. Un millón de gracias por estar acá, viejo. Sí, no, un gusto para mí también. Para empezar, Arturo, ¿nos podría hacer un resumen de tu vida? Ah, yo le ayudo a don Quique. Sí. Porque me metí a su camarín, don Quique, y encontré un notebook. Un notebook, que por ahí viene. No llega el nombre. No llega nunca, lo dejé guardado por acá. Permiso, señora. Ahí está. Acá los coches. Oye, don Quique, toda la plata que gana y mire el notebook que tiene. Bueno, el problema mío es si yo aponto lo que yo quiera, ¿no? Un poquito. Oiga, ¿usted compra por internet? Sí, compro por internet, ¿y qué?